certain 11, hang low and keep us in mind. And though nature ain't forgiven, that doesn't mean she isn't kind. Bueno, vamos a ver si hoy sale todo bien. Bueno, ya empezamos con algo que no sale bien. Pero bueno, da igual, que no me funciona la botonera del macro deck. Ayer tuvimos un pequeño accidente con el directo de Lands of Lore. Y no, a mitad de transmisión se me quedó la pantalla en una de estas pantallas de transición de comenzando en unos minutos y tal y cual. Así que, bueno, he decidido borrar esa parte. No tengo punto de guardado justo donde había empezado ayer, con lo cual no lo puedo repetir. No nos hemos perdido mucho, pero sí que nos hemos perdido que por fin, saliendo del pantano de los Gorka, pudimos por fin ya con el Ruby of Truth ir a ver a Dawn. Nos dio un frasco más para los ingredientes del elixir. Hemos cogido aquí en Upper Oppingwood, que estaréis oyendo zumbar a las avispas, un poco de miel de avispa, que es otro de los ingredientes. Aquí tenemos ya el Riddle Scroll, el pergamino del acertijo, completo. Tenemos que conseguir sangre de una piedra, la miel de las avispas, el agua del pantano, que ya la tenemos también aquí, y un agente, un reactivo que se llama Mother Earth, que son estos polvo de la madre, que es de la madre tierra, que era lo que ya había supuesto yo en su día. Y aquí tenemos el agua de pantano y la miel, y tenemos bastante de Upper Oppingwood ya explorado. Aquí en este punto rojo, Scotia nos ve llegar y, para que no la molestemos, nos pone una barrera mágica impenetrable y por ahí ya no podemos pasar. Queda bastante todavía que explorar. Vamos a explorarlo y vamos a ver si somos capaces ya de abrir alguno de los chests, de los baúles que están por aquí, que no son baúles, que son troncos huecos de árbol. Y vamos a ver si somos capaces de ir avanzando un poquito más. Vale, vamos a ir primero por aquí abajo a la izquierda y por aquí al norte. Y vamos a estar muy atentos a cualquier posible nido, tronco hueco, agujero en tronco de árbol, que creo que aquí había uno, efectivamente. Vaya, vacío, porras. Y bueno, y esperemos que vaya la cosa un poco mejor que ayer, no metamos la pata con el macro deck y no la liemos. Pum, 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 pum. Vamos a ver. Vamos a ver si seguimos explorando por aquí. Y tampoco parece haber nada. Atentos a nidos y a cosas. Vamos a ver, por aquí tiramos al norte otra vez. Pero antes creo que voy a intentar cerrar esto de aquí y explorar si hay alguna entrada a esta zona intermedia de aquí. A ver, que me he liado, ¿dónde estoy? Ah, vale, que estoy ahí todavía. Vaya, mira, aquí aparece un avisporro de estos.
Y vamos. Vale, si esto enlaza por aquí, y efectivamente aquí hay otro pasadizo hacia el este, por el que probablemente podamos explorar la zonita, este, el huequecito que nos quedaba aquí en el mapa. Vamos a ver si tiramos a mano derecha. Aquí no hay nada. Vaya. Vamos a usar poderosa magia. Bueno, ¿vas a morir o qué? Es que las estoy fallando todas. Ah, que tenemos otra por detrás. Otros dos de estos por detrás. Vamos a ver si nos los cargamos de una vez. Nada, es que Axel con el con la ballesta está fallándolo todo. A ver, que ya me he desorientado un poco. Vale, efectivamente. Hacia abajo es hacia abajo. Hacia el sur. Ahí hay otro pasillo. Y aquí hay. Vamos a probar esta llave. No funciona. Mira, de algo nos ha servido también aumentar el nivel de Rogue a 2, y es que ahora hemos abierto esto a la primera. Ebony Staff. 10 crowns. Green Skull. Esto es un objeto que. Es muy importante. Es muy importante. Así que vamos a grabar aquí. Bueno. Vamos a descansar primero. Si es que nos dejan. Vale, ahora que parece que nos han dejado descansar, recuperamos magia y con la Green Skull salvamos. Y hoy por si acaso, da igual, ya, yo creo que da igual que salve aquí o bueno, que en uno nuevo. Vale, vamos a ver. Estamos aquí. Vamos todo hacia el este y luego queda un huequecito por aquí por explorar también. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí tampoco. No hay nidos, ni huecos, ni troncos. Aquí hay una vara. Bueno, la voy a coger. De momento tengo espacio en el inventario. De tirarla siempre estoy a tiempo. Más bicharracos de estos. Bueno, vamos a hacer un Lightning 4. ¡Bull! Adiós. Y es que aquí está otro de los. Uy, va, que salen otras dos.
A ver, cuidado, que me he quedado sin magia, así a lo tonto. Y creo que tengo... No, creía que tenía atacándome otras por este otro lado. Cogemos otro swarm de estos. Todavía tengo algún huequecito por aquí y cosas que podría vender, llegado el caso. Vamos a descansar otra vez, recuperar la magia que a Axel le lleva un montón. Axel le lleva un montón de tiempo recargar la cantidad de puntos de magia que tiene. A ver cómo estamos ya. Para llegar a mago nivel 5 todavía nos queda. Pero ya estamos en Rogue 2, Fighter 3 y Bakata está en 4 y 4. A Bakata lo estoy usando menos como mago, quizá debería compensar un poco eso. O incluso ponerle algo de... Pero bueno, no me interesa mejorarle sus habilidades de Rogue. Vamos a salvar otra vez. Y vamos a ver por dónde estamos. Vale, todo hacia adelante hasta que me choco con una pared por ahí. Vale, y ahora a la derecha. Eso es, y ahora avanzamos por aquí y giramos al norte. Aquí no parece que haya nada. Por si acaso vamos a hacer clic aquí, aunque yo creo que... Vamos a ver. ¿Algún bicho? ¿Algún bicho? Efectivamente, algún bicho. Machacando un poco, la verdad. ¿Les voy a dar o no les voy a dar? Porque ahora mismo Bakata está bastante herido ya. Es que no le doy a nadie, básicamente. Mira, me he cansado. ¡Hala! ¡A freír monas! Sabía yo que iba a pasar esto. Vaya, cuando acierta, acierta, Bakata. Vamos a intentar descansar aquí. Volver a descansar. Vale. Y ahora vamos a ver si nos dejan abrir en paz y tranquilidad y armonía. Bien, esta vez a la segunda. Una Bezel Cap que no tengo ni idea de para qué sirven, pero las guardo por aquí. No sé dónde tengo otras dos ya. Aquí. Un Jade Necklace. Que te sube uno el nivel de Rogue. Se lo voy a poner a Axel, que le viene mejor a él. Pues no ha sido mucho, la verdad. Salvamos aquí otra vez. Y viene otro bicharraco. Vamos a entrenarle un poco más la magia a Bakata, que estoy abusando mucho de luchador. ¡Hala, adiós! Vaya. Que te he dicho que te mueras. Eso es lo que te había dicho. Vamos a volver a descansar. Ya de paso, voy a volver a grabar. Y vamos a ver dónde está.
estaba yo, que ya me he despistado. Vale, ahora salgo, giro de 180 grados y todo al norte. Y creo que aquí había otro chest, que es el que no había podido abrir ni a la de Dres. Este de aquí, al norte, o este de aquí. Pues ahora mismo no lo sé, yo creo que era este de aquí. Vale. Seguimos por aquí, giramos, avanzamos, tiramos al norte. Y volvemos a tirar al norte, creo que era por aquí, por donde yo tenía que ir, eso es. Vamos a ver. Un ginseng, bueno. Para quitar el veneno sin gastar magia, no viene mal. Aunque yo estaba esperando algo mejor. Pero yo creo que no. Que no me va a tocar ya ningún objeto mejor. Desde luego, el objeto que sí o sí hay que conseguir aquí, que es... Vaya vacío. La Green Skull, la calavera verde esa. Pues ese ya lo tenemos. Aquí hay un tronco hueco. Vaya. Vacío también. ¿Qué se le va a hacer? Empty. Vale, descansamos otro poquito. Y seguimos hacia el norte. Aquí hay un huequecillo, pero no hay nada. Vamos, marcha atrás. Aquí tampoco veo nada. Oh, espera, ¿un nido aquí quizás? Sí. Vacío. Síndrome del nido vacío voy a coger. Bajamos por aquí a mi mano derecha. Una piedra en el camino. Me la cojo. Uy, un tronco hueco. Empty. Vacío también. Porras, de verdad. A ver dónde estoy, que creo que da una vuelta en círculo casi. Efectivamente, estoy dando ya la vuelta en círculo. Tengo que ir marcha atrás. Y ahora a mi izquierda. Creo que ahora debería examinar por aquí abajo. Eso es. Vale, vale. Uy, ya estamos muy cerquita de enlazar con esta zona y así vemos la barrera que nos ha puesto Scotia. Scotia, la malvada de este juego, por si alguien no lo sabía todavía. Yo creo que esto ya debe estar conectando. Efectivamente, debe estar que está ya conectando. La verdad es que la música es un poco rockera para ser un juego de rol clásico. Y yo creo que aquí, está la barrera que no podemos pasar. No. A ver, que me está atacando alguien por detrás. Mira, ya me cansé. ¡Hala! ¡Adiós! Mago nivel 4. Vale, pues... Upper Oppingwood explorado. Vamos a chest. Bajamos un poco, bajamos, hacemos un par de L's, giramos a la izquierda. Una, dos, aquí giramos a la izquierda y ahora tiramos todo hacia el este. Voy a volver a mirar este tronco por si me lo había saltado. Vale, y ahora me choco, me voy a la izquierda y en el pasillo de mi izquierda subo al norte y a derechas. Vale, vengo para acá y en este pasillo
giro al norte y ahora voy a la derecha, otra piedra que la he debido yo tirar antes porque andaba sin sitio en el inventario y ahora vuelvo a estar sin sitio en el inventario. Y aquí está, efectivamente sin abrir. Un segundito. Es un segundito que necesito mis herramientas del gremio. Por fin, esta vez sí lo he podido abrir. Y eso que soy nivel 3 ahora. Crossbow, Valkyrie y... Esto va a merecer la pena, yo creo. Vamos a ver si tengo un hueco para guardar este, porque se vende por muy buena pastita. Dwarvish Chainmail. Que me protege una barbaridad. Y a Bakata esto le va a sentar también muy bien. ¡23 crowns! Empty. Empty. Vale. Acabamos de descansar. Y salvamos. Muy, muy buena la protección que nos acabamos de conseguir. Para balancear un poco, yo creo que voy a cambiar este escudo. Para que Bakata tenga un poco mejor escudo, 62-72, ya está un poco más equilibrado. Ya está un poco más equilibrado todo. Si no, podría dejarle los bracers estos, pero entonces no, porque... Ah, no, si ya los tiene Bakata también para equilibrar. Vale, y ahora lo que podría hacer a este hombre es quizás darle también... un crossbow para que se practique en rogue, pero sinceramente eso no me preocupa porque ya tengo a Axel, así que vamos a salir de aquí y vamos a probar esta nueva ballesta que dispara bolas de fuego. Lo había leído por ahí, ya me lo sabía, así que vamos a ver ahora dónde estamos. Todo esto está explorado ya. Lo único que me quedaría es volver al pantano, vender alguna cosa más para quitármelas de encima, hacer hueco en el inventario. O irme directamente ya a las Orbish Mines, que casi es una forma más rápida incluso de cruzar al pantano, porque además estoy más cerca ahora. Así que es lo que voy a hacer. Me voy a la derecha. Bajo. Me voy a mi izquierda. Y me he perdido ya. Vale. Sí. Estoy aquí. Bajo. Ahora doy esta pequeña vuelta. Vamos a ver si aquí hay algo. Empty. Pues no. Aquí hay otro palitroque, pero es que no me cabe ya en el inventario. Vaya, otro bicharraco de estos. Vale, aquí viene otro. ¡Wow! Estas bolas de fuego se cargan estos bicharracos como el que no quiere la cosa. Y aciertan con mucha más precisión que las flechas normales. Ya me he perdido otra vez con la pelea, ya no recuerdo dónde estaba. Vale, sí, iba bien. Venimos, subimos. Aquí había algo. Vale, sí, el otro panal. Ahí hay otra...
otro, pues eso, un otro enjambre. Vamos a ver este tronco. Nada, vacío. Vale, y ahora vamos tirando al sur. Y ahora giro a mi derecha, a mi izquierda. Y ahora aquí a mi derecha. Y por aquí accedo a las minas. Mines do not look inviting. Y aquí en teoría, y con esta Green Skull, ya me podría zumbar a un bicharraco super cachas que te mata, sí o sí, porque es inmune a casi todo. Y que me... que ahora mismo no tengo intención de explorar las minas, pero que es el que te recibe a la puerta, que está aquí. Y podría intentar cargármelo, a ver si nos va bien. Voy a descansar. Voy a grabar, muy importante. Y ahora voy a cogerla. Voy a abrir. Do you suppose there could be another entrance? That this one may not work. Con la cantidad de magia que tiene Axel, me lo he cargado de una y sin ayuda de... y sin ayuda de Bacata. Vamos a volver a descansar. Vamos a coger las armas que nos ha robado el bicharraco este, que no sé dónde están. Ah, están aquí. El tridente mantis, el crossbow Valkyrie y ya está, porque Bacata solo le había quitado una de las armas. Vale, no nos ha quitado nada más. Pues es un buen momento para cerrar la puerta, salvar. Y volvernos a salir de las minas, pero por el otro lado. Y acabaremos en Oppingwood. Ah, claro, tengo que cruzar todo Oppingwood para entrar al pantano igualmente. Claro. Pero bueno, desde aquí es bastante directo, porque es todo por aquí abajo. Vamos a ir a ver si vendemos algo. No era por aquí. Espérate. Empty. Vacío. Vale, sí. Voy en la dirección buena. Y ahora bajamos por aquí. Uy, otro tronco. ¿Habrá algo? No. Empty. Esto ya lo había mirado todo. Y ahora aquí una, dos. Aparecemos aquí y ahora hay que, vale, rodear un poco por aquí. Vaya, pero es que no puedo resistir la tentación de volver a comprobar todos estos troncos. ¿Por qué no puedo? ¡Ah! ¡Orcos! Espera, que os voy a congelar un poco. Tengo que dejarlo un momentito porque me llaman al timbre. Era el cartero, que siempre llama dos veces. Bueno, esta vez solo tuvo que llamar una. A ver,
que os zumbo. Uy, he subido el nivel de Rogue. Estoy en 4, pero bueno, esto es por el Jade Necklace. Vamos a... Tío, que te pires, que quiero descansar. No sé cómo decírtelo. Pues yo creo que vamos a tener que entrar pronto en las Orbis Mines, porque otro de los ingredientes, como hemos visto antes, es la sangre de una piedra. Y yo creo que eso tiene que estar en las minas. A ver, que ya me he despistado de por dónde estaba en el mapa. Vale, ok. Subimos 2. Ah, con que sí, ¿eh? Espera, que aquí os espero. ¿Veis lo que os pasa por meteros conmigo? No digáis que no os había... Sí, aquí había... ¿En serio otra vez? Más pesados de estos. Ah, y ahora por aquí también, ¿eh? Me rodeáis por ambas partes, ¿eh? Os pensáis que os va a servir de algo, y claro, pero os equivocáis. A ver, aquí había una maza que, bueno, la puedo vender. Si tengo hueco para llevármela, la puedo vender. A cambio de esta roquita. ¡Hombre! ¿Pero tú qué haces aquí, tío? ¡Que te vayas! No sé cómo decírtelo ya. Eso, que te vayas. Al oeste. Estábamos yendo al oeste. A ver, aquí. No, no hay nada. Ni en este tronco hueco. Tampoco. Lo bueno de que respawnen los orcos es que... Pues es más experiencia que vas cogiendo cada vez que te los encuentras. Ah, que tengo uno por aquí también. Que te pires. Uno solo, pero ¿qué queréis conmigo? Vale, ahora tengo que tirar a mi derecha y luego ya todo hacia el norte y hacia el oeste. Perfecto. ¡Hombre! Vamos a ver si de casualidad aquí hubiera algo, pero está vacío. Y volvemos al pantano. Descansamos. Aquí ya no deberían quedar enemigos. Y vamos a ver en qué lado estamos. En el que está cerca... Bueno, la verdad es que ninguno está... Sí, este está bastante más lejos. Hemos entrado por el buen camino. Por el camino más corto, más bien, que el camino más largo. Y vamos a ir hasta el Fletcher, yo creo, a vender cosas. O hasta el Blacksmith. La espada que quería comprarle al Blacksmith ya la compré. Así que... No creo que necesite... Cualquiera de ellos me vale para vender. Así que voy a ir al Fletcher, que está cerquísima. I've been poisoned. Oh, really? You've been poisoned. Un heal de nivel 3 y te curas. Todo al fondo. Y al norte. Hello. Sí, te he hecho fallar el tiro, lo siento. My wares. For Swamp Heroes, I sell everything at my cost. Ahora somos héroes del pantano porque ayudamos a recuperar un casco ceremonial, un helmet. Y a cambio conseguimos el Ruby of Truth, que eso no sé si es parte de lo que nos perdimos ayer o no. Pero vamos a lo que vamos. 20 crowns. Vale. I don't want that. Yeah. 45 crowns. Va, venga, te lo voy a vender.
10 crowns. Y hay otras cosas que no las voy a vender porque, porque, porque. 10 crowns. No. 25 crowns. 25 crowns. Que no las voy a vender porque me dan más. I don't want that. Vale, lo que quiero es tener al menos alguna daga. 5 crowns. Porque hay unas bocas aquí en el pantano que te dan más pasta que lo que te da él. Excepto que sea una buena arma. 40 crowns. Va, venga. ¿Esto? ¿Me lo compras? I don't want that. Ya, no lo quiere, no lo quiere nadie. 10 crowns. Lo dicho, hay cosas que te dan más. Esas bocas. I don't want that. 10 crowns. Que lo que te da este. 65 crowns. Ok. 125 crowns. No, este me lo voy a quedar por si acaso. 10 crowns. Y este que solo me das 10 coronas, pues no. 10 crowns. 15 crowns. No, vale. Vamos a salirnos de aquí. Goodbye and come again. Swamp heroes are always welcome. Sacamos un poco de dinerito y ahora vamos a ver dónde hay una de esas bocas. Creo que hay una aquí o una aquí. Vamos a cruzar todo el pantano, volver a salir al otro lado, al Upper Oppingwood. Así que vamos a ver si encontramos una de estas bocas, que están siempre delante de un agujerito. Y vais a ver. Espera, que me voy a poner aquí al lado el mapa del Gorga Swamp. Y así no tengo que entrar tantas veces al mapa in-game. Vale, estoy aquí. Vamos a ver si de casualidad ahí. Aunque no, ahí no. I've been poisoned. ¿En serio otra vez? Te has envenenado, chico. De verdad. Eres bastante sensible al veneno. Vale. Yo creo que por aquí debe haber una de estas bocas. Vamos a ver si la encontramos. Aquí no. Ahí tampoco. Aquí tiramos un freeze. Y vamos al sur. Bueno, aprovechamos y recogemos esta roca. ¿Por qué no? A ver dónde estoy exactamente. Estoy mirando hacia el oeste. Aquí. Creo que aquí hay una. Vamos a volver a congelar. Pues va a ser que no. Ah, sí, 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 sí. Aquí está, otra de estas bocas. Vale, perfecto. Sí, están justo en un recodo. O sea que yo creo que está una aquí, otra aquí, creo, otra aquí. Vale. Bueno, descansamos porque necesito recuperar magia. Y grabamos por si me ahogo en el pantano sin querer. Y vamos a ver cómo congelamos nivel 2 para que dure un poquito más. Cogemos un objeto, se lo damos
Y con eso nos ha curado. Mira, eso no me lo sabía yo. Normalmente dan dinero. Voy a coger esto a ver con esto que me da. O a ver si es que esta cura. Efectivamente, esta cura y la otra es la que da dinero. Vale. Voy a recargar porque no quiero desperdiciar mis dos objetos. Así que toca volver a irse de aquí. Esta cura. Qué curioso. Vale, he conseguido cruzar todo ese trozo de pantano solo con una. Vale, y ahora sí. Vamos hasta la otra que encontré que daba dinero. Que a ver dónde está. Yo creo que sé cuál es. A ver dónde estoy. Vale, sí, estoy ahí, efectivamente. Yo creo que está aquí. Segundo pasillo que me encuentre a mi izquierda. Es decir, este. Y ahora abajo, directamente. Vaya, pues fracaso total, porque aquí no hay careto de estos. ¿Dónde más puede estar? Aquí. Puede estar aquí. Me giro a la izquierda y doy todo este rodeo. Ya estamos con los gases. Bacata sufre mucho con los gases en el pantano. Vale, vamos a ver si es aquí. Vale, aquí hay otra carita. Vamos a grabar. Vamos a coger un palito. Vamos a lanzar un hechizo de congelar. Vale, y me ha dado una buena pasta. Vale, esta por si acaso me la quiero quedar. Vamos a ver cuánto me da por esto. Estoy en 904. Me ha dado 60. Que es mucho más de lo que te dan por muchos objetos. Y ahora 1024, creo que por ese me ha dado más de 60. Ahora tengo 1024, 60, 60, me ha dado otros 60. Estas dos dagas me las dejo, por si acaso. Vale, vamos a intentar juntar todo el inventario. Aquí hay otra daga, que creo que la voy a vender también. Vamos, la voy a vender, la voy a cambiar por dinero. Todo lo demás lo necesito, yo creo. Por si acaso, a ver. Esta también la voy a cambiar por dinero. Otros 60. La verdad es que, pues, da mucha pastita. Más que venderlo en los blacksmith, los objetos.
Vale, yo creo que hay alguna cosa más que podría vender. Esta Ebony Staff, no sé para qué sirve. Vamos a ver. Anda, mira. Lanza swarms. Así que... voy a ver si tengo algún swarm más. Y lo voy a cambiar por dinero. Why not? Lo cambiamos por dinerito y puede que me venga muy bien este dinerito para comprar cosas. Los ginseng y las curaciones me las voy a dejar. Vale, yo creo que más o menos con esto estamos listos. Podemos volver a grabar aquí. Y yo creo que nos vamos a las minas. Nos vamos a las minas. Ahora la salida más rápida es por aquí. Así que retrocedemos. Y tiramos al sur. Uno, dos, tres. Al sur, al sur. Tenemos que congelar aquí también. Ups. Y salimos. Salimos a Peropingwood otra vez y vamos a viajar aquí hasta las minas, que pues sí, voy a tener que cruzar todo a Peropingwood otra vez, pero lo voy a hacer por aquí abajo, que va a ser un poco más rápido. Me voy a poner el mapa aquí a mano. Habrás tenido, si de casualidad. Empty. Hey, esta roquita la voy a coger. Vamos a... no, pues mira, les vamos a hacer un freeze. Y vamos a disfrutar de la experiencia extra de cargarnos a todos estos que han respawneado cada vez que entras. El hechizo de congelar tiene efecto de área, golpea a todos los enemigos. Y no solo a uno, como el Spark. Intentar descansar un poquito. Aunque no haya recuperado todos los puntos de magia, pero no quiero esperar tampoco mucho. A ver, que me he despistado, ya no sé dónde estoy. Vale, sí, estoy aquí, estoy aquí. Todo esto al este. Espérate, que hay alguno más por aquí detrás dando la brasa. Y ahora por delante, por detrás y por delante, por delante y por detrás. Nunca y jamás hallarás sensación tan dolorosa. Porque deben doler las picaduras de estos bicharracos. A ver dónde estaba, que ya me he vuelto a descentrar. Sí, vale, efectivamente, ahora tengo que... que no puedo porque hay un bicharraco aquí tocándome las narices. Y ya me he vuelto a descentrar otra vez.
que tengo que volver a mirar el mapa. Vale, ¿no? Voy bien, si es que... Voy bien. Voy a coger esta piedrecita, ya que he vuelto a conseguir espacio. ¡Pesada! Me has atacado por detrás. Eso no se hace, es de muy mala educación. Atacar por la espalda. ¿Empty? Bueno, es que ya no me dice ni siquiera si empty o si no empty. Me he vuelto a olvidar de en qué punto estaba, pero vale. Ok. La salida por la derecha. Que no he llegado porque me vuelven a atacar estas bicharracas. Claro, me he llevado su miel y pues eso no les gusta. Yo lo entiendo, que defiendan su territorio. Cuando me da por fallar, pues fallo. A ver. Y creo que aquí está la entrada a las minas. Correcto. Descansamos, que aquí no nos molesta nadie. Y salvamos. Y vamos a ver cómo estamos de niveles. Mago nivel 4. Me estoy quedando atrás de mago. Bueno, lo de Rogue. Le voy a cambiar. Voy a dejar de progresar como Rogue y voy a volver a progresar como Fighter. A ver si me he dejado algún arma decente. Que esa es otra, porque las he vendido todas. Y eso ha sido un error por mi parte. Efectivamente, ha sido un error por mi parte. Espérate, voy a probar. A darle el Valkyrie. Abacata. Y vamos a ver qué tal nos va así. Pero ha sido un fallo vender esa espada que tenía. Bueno, seguro que encuentro algún arma mejor. Vamos a ver este mapa. Pequeñito, vale, perfecto. Y ahora no debería haber nadie aquí, pero... Voy a salvar justo aquí y voy a llamarlo Urbis Mines, que es lo que es. Bajamos. Otra puerta. Vamos a ver cómo de grande es esto. Pues no parece que mucho. A ver qué hay por aquí. Varias puertas. Vamos a probar a abrir una. They appear to have left in a hurry. Sí, sí, de aquí se ha ido todo, Dios. Bueno, aquí no hay nada más. Most of these files are useless. Esto que tampoco me sirve ya para mucho. Vale. Most of these files are... Vale, voy a dejar cerradito. ¡Hombre, bicharraco! Te voy a poner las armas en el otro orden para por lo menos ver el daño que haces con el arma... con la espada, porque el arco no indica el daño que hace. ¡Hombre! ¡Wow! Hace pupita. Otra puerta. Que no se abre. Va a cerrarme en la retaguardia. No quiero sorpresas. Ahora sí se abre.
Están conectadas estas dos puertas. Monthly quota sheets. Ok. Vale, vamos a ver dónde están mis lockpicks. Ah, no, porque es que el que la tiene que intentar es... Voy a ponerme dos lockpicks en dos puntos distintos del inventario para que sea más fácil encontrar unos. Silver Key. Maze Bouncer. Empty. Empty. Esta llave probablemente tenga utilidad. Y ahora me imagino que para poder abrir esta puerta, primero tengo que cerrar esta otra vez. Vale, muy bien. Siguiente a la izquierda. Pasillo grande, vamos. Habitación grande. Urbish Mining Company. Urbish Mining Company, ok. Eso es lo que se debe esperar de un sitio como este. Vamos a ver. Esto parece bastante grande, pero primero quiero ver qué hay a la derecha. Vamos a empezar por la puerta, además a la derecha. Bueno, estos empiezan a cargárselo a todo, pero rapidito. Notes, papers, nothing of interest to us. Oil flask. Notes, papers, nothing of interest to us. Vale, no parece que haya más cajón. Vaya, lo que sí que hay es un bicho aquí intentando hacerme pupita. Swarm. Oil flask. Most of these five. Most. Ahora sí que vamos por esta puerta, pero vamos a grabar ya. Tenemos algo de progreso aquí. They appear to have left in a hurry. Most of these files. Or the history of a mine. They appear to have left in a hurry. Notes. No parece que haya nada, absolutamente nada de utilidad aquí. ¿Tú qué quieres? ¿Morir? Pues ala, muere. Warning. Wear your helmet. Llevamos casco los dos, no hay que preocuparse. Vale, esto parece que es una bajada a un siguiente nivel. Ok. ¿Y aquí qué habrá? Sickness is no excuse. No work, no pay. Pues parece que los explotaban un poco aquí a los trabajadores de las minas, ¿no? Wages paid in silver crowns. There are silver coins in here. Solo dos. Qué triste. Some gods do not get double pay. Ah, por tener cuatro brazos. Pues vaya mal. Si trabajan más, ¿por qué no van a cobrar más? Vale, y ahora a mi izquierda todavía queda algo por explorar. Bueno, es que hay un montón de pasillo por aquí.
Bacata ha mejorado como rogue ya a nivel 2. Vale, estupendo. Otros lockpicks. Bueno. They appear to have left in a hurry. Tool inventories. Vamos a ver qué más hay por aquí. Pues no parece que gran cosa, la verdad. Notice only one meal per day. No exceptions for dwarves. Bueno, pues entre que los explotaban a trabajar y solo les daban una comida al día, pues no parece que este sea un sitio muy bueno para trabajar. Seguro que no está entre los mejores sitios, en la lista de los mejores sitios para trabajar de 2022. Eso lo doy por seguro. Al adiós, bichito. ¿Y estas pestes? ¿Cómo las combatían? Los mineros. Me pregunto yo. Nada, aquí ya ni siquiera me da mensaje. More orc jargon, no doubt. Helm. Igual que el que tengo. Pero me lo voy a guardar porque se puede vender, o si viene un tercer personaje se le puede equipar, o lo que sea. A ver, estos libros. Or the history of a mine. Vale, eso creo que ya. Esto puede que lo abra esa llave, ¿verdad? Desde luego la puerta no tiene interruptor, así que tiene toda la pinta. Vamos a abrir aquí. Nada, otra sala medio vacía. Pero most of these files are another oil flask. Most of these files are useless. They appear. Tómatela, porque ya de verdad no me caben las cosas. Nothing of interest to us. Y como me diga, or the history of a mine. History of a mine. Efectivamente. Notes, papers, nothing of interest to us. ¿Y por qué se ha cerrado la puerta sola? ¿O es que me he equivocado yo y esto es esto es otra puerta distinta que por la que yo he entrado? ¿Qué hay aquí? Tool inventories. Cosas súper aburridas. Most of these files are useless. Ya lo veo, esto es casi todo inútil. Voy a explorar eso de ahí arriba que me queda antes de intentar usar llave alguna. Sí, vale, esa ya. Espera. ¿Ahí había un interruptor? Ese interruptor no me suena. ¡Oh! Había un interruptor. Pues lo pasé por alto. Vamos a grabar otra vez todo este progreso antes de perderlo por un pequeño accidente saliendo de aquí un monstruo muy duro de pelar o algo. Bueno, solamente es otra. Aquí ni siquiera hay nada. Ah, pero aquí hay alguien. Ups, se le ha caído el tintero.
You must be the rescue party. What happened to the miners? They all ran away last year when monsters invaded the mine. Ah, esto explica muchas cosas. I alone stayed behind to finish the monthly tool inventory. How did you get in? One of those hideous Larkons has been blocking the only passage. We seek a friend who may be in these mines. Have you seen anyone come past here? I've been hiding under the desk and eating nothing but these stale biscuits for months. There could be a herd of wild horses down on one of the lower levels, and I wouldn't know about it. All I want to do is to get out of here. Pues puedes. The Archon at the entrance is now dead. You may make your escape now. Excellent. I'll leave as soon as I finish these reports. De verdad, sí que eres un tío... Un tío concienzudo en tu trabajo. Vamos a ver si le preguntamos por el pergamino y nos sabe decir dónde podría estar. No, no nos dice nada. There's a big hole in that bucket. You miners are required to bring your own lamps. I'm nearly finished with my work here. I'll sign that out to you right away. Mira. Casi se me pasa por alto, pero esto podría ser importante. A ver si tengo hueco en el inventario, que creo que lo he vuelto a llenar. Es que, de verdad. Ese pico podría ser importante. I'm nearly finished with my work here. You'll need that if you go messing around in the mines. Me lo quedo por si lo quiero vender o algo. No, todavía tengo aquí un hueco en el inventario. I'm nearly finished with my work here. Pero es raro que no. Que no. No me dice nada. Bueno, pues yo creo que ya he hecho clic en todo lo clicable. No quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó hace tiempo. Hombre, cubisísimo, hace 4 minutos. 4 minutos que saludaste y yo es que como no viene nadie estaba aquí absorto en mi conversación con este trabajador de las minas. I knew you would return. Excellent. I'll leave as soon as I finish these reports. Venga, tío, vete ya que has trabajado suficiente y no te va a pagar nadie porque aquí en las minas no queda nadie. No queda nadie. Se ha ido todo el mundo. Vale, volvemos a salir, exploramos esto y entramos por aquí, que yo creo que tengo la llave para esa cerradura. Salimos por aquí, venimos por aquí y yo creo que esto es lo que me quedaba por explorar. Nos cargamos a este bicharraco feo que hay aquí. Si dejamos de fallar... Ah, es que hay otro pegándonos por detrás. Qué mala idea atacar por la espalda. ¡Hala! Congelado te quedes. Ay, vamos a descansar un poquito para recuperar. Aquí hay un... More orc jargon, no doubt. Vale, y aquí hay otra puerta. Abrimos y a ver qué nos encontramos. Nos encontramos a Cubisísimo suscribiéndose. Sin necesidad ninguna. Tío, muchísimas gracias. Te debo uno de cubos. Te debo un directo de cubos. Y tengo la intención de a ver si lo hago este fin de semana. Pensé hacerlo por semana, pero es que por semana no lo va a ver prácticamente nadie. Porque o lo hago ahora por la mañana y no lo ve nadie. Ni de España ni de Latinoamérica. O lo hago por la tarde, pero por la tarde un día de diario. Pues tampoco lo acabo de ver. Entonces estoy esperando a ver si el próximo fin de semana, ya sea sábado o domingo, pues me coincide bien. Es que el domingo pasado lo iba a hacer, pero resulta que era el último día de vacaciones de mi mujer, que empezó a trabajar ya el lunes. Y bah, apetecía salir un poco y luego quedarnos echando unas partidas, volver a casa y echarnos unas partiditas y obviamente no le podía decir que no. Si lo haces a las 00 con la camiseta rota, a lo mejor sí que te ven, sí. No, yo creo que ni a esas horas y con la camiseta rota a mí me vería nadie. Acabo de encontrar un hechizo de bola de fuego que automáticamente lo voy a aprender. Y aquí se añade a mi lista de hechizos disponibles. Guay, pues esto me ha venido fenomenal. Notes, notes, papers. Nothing of interest. Ok, vamos a ver aquí, en este archivador.
Uf, otro oil flask. Lo voy a posar porque hay otro bicho de estos. Otro bugging me. This bug is bugging me. Me está molestando. Venga, muérete. ¡Hala! Ah, que no se ha muerto. Este es resistente, macho. Este bicho es resistente. Vamos a ver si tengo algún hueco en el inventario, porque yo creo que ya otra vez he llenado el inventario. Y voy a tener que empezar a tirar cosas. Mira, voy a tirar la piedrecita. Y voy a coger el frasco de aceite para la linterna. Esto me lo voy a tomar directamente. Most of these files are useless. Vale. Espérate. ¿Qué? Esta otra... Yo creo que no la he explorado. Pues mira, piedra afuera. Notes, papers, nothing of interest to us. Aquí ya no parece haber nada, ningún interruptor, pero quizá aquí haya algún objeto interesante. Notes, papers. Esta mesa está vacía. Vamos a ver, ya está todo explorado, ya solo me queda esta. Este interruptor de aquí, que no es un interruptor, es una cerradura. Uy, estos planos. Tool inventories. Más tool inventories. Qué barbaridad. Bueno, salimos por aquí. Sí, era en esta dirección. A ver, aquí había algo. No, nada, no había nada. Y aquí a la izquierda. Ya me estoy perdiendo. Es que es un poco laberíntico esto. Bueno, voy a seguir con la casa aprovechando las vacaciones para limpiar, venir a saludarte y dejarte la sub. Por cierto, el Hollow al final sí nos... Entiendo que es nos, sí nos está gustando. Es una pasada ese juego. Yo no me lo he desinstalado, yo tengo intención de rejugarlo porque a mí me encantó, la verdad. Y estoy esperando que llegue el Silksong en la segunda parte como agua de mayo. Vale, vamos a ver si esta llave... No, esta llave no. It does not fit. Esta no es. La que encontré por aquí era una que se llamaba Silver Key. Otro pesado de estos por aquí, de verdad. ¡Muérete! Gracias. Vamos a ver dónde está la Silver Key. Aquí está. It does not fit. It does not fit either. It does not fit. Bueno, pues... Un lockpicking a tiempo... Siempre viene bien. Las ganzúas siempre vienen bien. Y aquí hay una máquina, por lo que se ve, el puntito rojo. Venga, cubisísimo, pues nada, que disfrutes de la limpieza. Aquí también ha tocado hacer cositas de ese estilo, no te creas. Y de hecho estamos pensando hacer una reforma en la cocina, o sea que... ¿Y esta máquina? I believe the key element must be missing here. Key element. Which element could be that? Ah, it opens. It opens? Well, it was worth a try. Carbón. Carbón es lo que esta máquina necesita, ¿no? What could this be? Carbón es seguramente lo que esta máquina necesita, pero no tengo. Pero quizá lo pueda minar en las minas, si bajo. Tiene mucho sentido esto que estamos diciendo, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Pues yo creo que lo que toca... Bueno, vamos a darle un último vistazo. What could this... I wonder where this leads. I believe a key element must be missing here. Sí, carbón, ya digo, carbón ardiendo. O algún engranaje incluso, no lo sé, no lo sé. Bueno, vale, nos vamos. Y nos vamos por esta escalera que desciende, entiendo, al siguiente nivel. O sea que subimos, vamos todo de lado. Y creo que no era por aquí. Efectivamente no era por aquí. Era por aquí. Y bajamos a... Esto ya son las minas. Esto ya es el primer nivel de las minas. Vamos a salvar antes de que venga un bicho que me mate. Porque oigo un ruidito raro.
Aquí viene un bichito de estos. Mordiendo. Bueno, no parecía muy duro de pelar. No parecía muy duro de pelar, así que vamos a seguir avanzando por la mina. He cogido el pico. He cogido el pico para picar en la mina. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estaba el pico. Ahí había un interruptor. No, ahí había una puerta. Vamos a intentar probar. Hay una cerradura. Y aquí está la puerta. There is no way to pick this lock. Vale, entonces esta será la llave. Efectivamente, para esto era la llave. Y vamos a entrar primero por el sitio por el que hay... Adiós. Eso que se ríe es... Uf. Da un poco de yuyu esas risitas. Vamos a ver si en el mapa no sale ningún interruptor ni nada. Yo creo que vale más la pena explorar primero la parte que requiere la llave. Que digo yo que quizás aquí hay botones y pasadizos ocultos. Voy a salvar antes de hacer nada, por si la lío. Y dadme 2 segunditos para contestar un mensaje. Bueno, vamos a sacar el mapa de el primer nivel de las minas. Vale, sí que esto tiene truco. Sí que tiene truco este tema. Este botón y estos dos rueditas que hay ahí tienen su truco. A ver, la rueda del sur y pulsar luego el botón crea un teleportador que te lleva de vuelta a la oficina, al nivel de oficinas. Girar las dos ruedas crea un agujerito, un hoyo. Y girar el del norte, girar la rueda del norte y pulsar el botón crea un teleportador que lleva a otro sitio, que es por el que me piden que vaya en la guía. Así que voy a hacerle caso. Este es el del norte. Ahora pulsamos el botón. Y aparece un teletransporte y un agujerito. Cogemos el teletransportador. ¿Y dónde aparecemos? Uf, aparecemos en el nivel 2 de las minas. Pues voy a necesitar el mapa del nivel 2 de las minas también.
pum, pum. Mapa del nivel 2 de las minas. ¡Qué barbaridad de mapa! ¿Y dónde estoy? Que esa es la cosa. Ah, estoy aquí entre cuatro paredes secretas. Pues no me cuadra. Ah, aquí, nivel 2 de las minas. Vale, ya sé dónde aparecí. Ok. Aparecí justo en el centro del nivel. Vamos a ver. Uf, esto empieza a ser complicadete, mucho laberinto y puzzle de botones y tal y tal y tal. Así que, pues no sé, yo creo que esto lo vamos a hacer a bulto, intentándolo por nosotros mismos. Bueno, de momento voy a ir al norte, por ir al norte. Aquí hay algo escrito en la pared. L-L-T-I-T-E-E. No me queda nada claro. ¿Qué quiere decir esto? Capital L T I T E E. Capital L T I T E E. ¿Puede ser? Left first E. No sé qué. Yo creo que puede ser left first. Aquí hay un botón. Ostras, mete unos leñazos buenos esto. Y parecen inmunes a la electricidad. Vale, bueno es saberlo para ponerme otro hechizo distinto. Vale, el de frío sí les hace daño. Bueno, creo que me he pasado un poco con el poder de ese hechizo de congelación, que me ha secado de magia, prácticamente. Vale. Y aquí hay otro botón. Ah, simplemente cada uno... Capital L T I T E E. Vale, a ver si me dejan tranquilito. Me voy a esconder aquí. A ver si aquí me dejan. No, no me dejan tranquilito. Wow. Ah, ya murió. Es que me había quedado ahí atrapado y no veas tú. Vale, a ver si nos recuperamos un poquito y guardamos aquí. Vamos a explorar esta zona. La ballesta de bolas de fuego es súper útil.
Vamos a ver si ha aparecido algo en el mapa. No, no, no parece que haya ninguna palanca, botón o nada que me haya perdido. Pero aquí sí que hay algo interesante. Fácil de abrir. Oil flask. Ginseng. Empty flask. Muy útil para el cuarto ingrediente. Para el cuarto ingrediente. Mira, sinceramente, estos huesos los voy a dejar ahí. Unos bracers que me vienen fenomenal para aumentar un poco la protección. Empty. Vale, perfecto. Unos huesos sí que quiero tener. Prefiero tirar una piedra. Que son más fáciles de obtener. Vamos a ver. ¿Dónde estaba yo? Vale, estaba yo aquí. Descansamos un poquito. Uf, aquí hay un agujerito. Mala pinta lleva esto. Voy a mirármelo porque seguro que me va a disparar alguna... alguna bola de algo. Primero la izquierda, luego la derecha y luego la del centro. Primero izquierda, luego derecha y luego centro. Izquierda, derecha y centro. Si no, me iba a zumbar seguro esa boca que había ahí. Me iba a disparar una bola de fuego o algo. Y no me apetecía nada, la verdad. ¡Au! ¡Uf! Ah, que hay otra aquí. ¿Dónde estás? Ay, aquí. Descansamos otro poquito. Vale. Esta puerta tiene botón. Así que entiendo que será fácil de abrir. Así es. Uy, aquí hay un botón. Un segundito que miro el mapa. Uf, pues nada, aquí simplemente hay unos botoncitos. Voy a darle. Ah, este botoncito simplemente abre y cierra esta puerta. Espero que la abra. Ah, pues no, la ha cerrado. Estupendo. Pues ahora tengo un problemilla. Guay. A ver si ahora me he quedado encerrado aquí.
sé, tengo que dejar el plato de presión con algún objeto. Espérate. Vale, efectivamente. Vaya, un bichito de estos. Vamos a recuperarnos y a poner algo ahí que abre esto. Bien, estupendo. ¿Y qué? Locked. Abierto. Bezel cap. Start shooting. Bueno, mira, para reemplazar a la que acabo de gastarme. Pues no tengo ni un solo slot libre, es incredible. 25 crown. Dwarvish helm. Vale. Guay. Pues ¿qué más hay? Empty. Nada más, nada más, nada más. Y ahora voy a salvar aquí, pero en otro slot, por si acaso me he quedado atrapado. Urbish level 2. Por si acaso me he quedado atrapado y tengo que recuperar de antes. Efectivamente, esto se veía venir. Esto se veía venir, que ese botón no hay que tocarlo para nada. Vale, yo creo que aquí en este... en esta parte del mapa no hay más que rascar. Lo que tengo que hacer ahora es dejarme eso ahí. Porque si no, no voy a poder salir de aquí. Perdón. Perdón. Esa puerta sí que se abría antes. Este botón lo único que hace es cerrar esa puerta, dejarte encerrado y matarte. Pero esta puerta ahora no se quiere abrir. Arriba, las dos abajo, está arriba, de ninguna de las maneras. ¿Qué problema tengo yo ahora por haber dado este botoncito? Espérate, 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 que quizá tenga que cerrar
esta puerta desde fuera, pero no, esta puerta no la abrí desde... ¿Y si tiro algo? Le he dado a ese botón. He activado ese botón. Y ahora, quizás... No hay forma de salir de aquí. Tiene que haber forma de salir. No me fastidies. Tiene que haber forma de salir de aquí. ¿Cómo no va a haber forma de salir de aquí? ¿Con qué combinación de todo esto? No lo entiendo. No hay forma de salir de aquí ahora. Tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo salir de aquí. Ni la más remota idea. Salvo no haber pulsado ese botón inicialmente. No entiendo nada. Vale, ahora tirándolo desde más lejos he conseguido cerrar esta puerta. Ahora sí que se abre esta. Y me salen a recibir aquí unos cuantos de estos bicharracos. Pero por lo menos significa que he tenido éxito abriendo la puerta. Por fin. Bueno, yo creo que ha sido un gran éxito. Voy a descansar y lo vamos a dejar aquí ya por hoy. Porque yo creo que ha estado bien de explorar. El próximo día seguiremos en las minas e iremos por este otro lado de aquí y a ver qué más nos encontramos por ahí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias a los que habéis estado. Muchas gracias, Cubisísimo, por esa sub que no hacía ninguna falta. Y seguimos. Chao.